24 tuvimos una tentativa rapiña comercio, una panadería ubicada en Garibaldi Suárez. En el momento, fue en horarios de la tarde, en el momento se encontraba un funcionario policial, un oficial de policía, que es oriundo de acá de Minas, pero que trabaja en Montevideo. Él estaba de particular, estaba como un cliente, ingresa un nene armado, él con el instinto policial lo frena, conversa, forcejea con él, el NN desiste de la rapiña, se retira, se da la fuga y él lo persigue. El momento que el NN va subiendo una moto porque lo estaba guardando otro, ahí él los alcanza, le da alcance, los tira al piso, se produce un forcejeo y ahí uno de los NN le efectúa un disparo. O sea que fue una acción muy valiente desde el punto de vista policial del funcionario, que no solo evitó la rapiña, sino que en su propio ímpetu lo siguió y quiso detenerlos inclusive. ¿Sí? Estando de particular. O sea que la acción del funcionario policial, del oficial de policía en este caso, fue como muy valiente para nosotros. Lo que sí lamentamos, por supuesto, es el desenlace del, ¿no? Digo, presenta una herida en la región abdominal. Ha tenido un avance importante en la salud. Si bien está en el CTI, en estado delicado, pero hoy estuvimos con la familia reunidos, la jefa de policía, la coordinadora y quienes hablan. Estuvimos reunidos con los padres en el hospital. Tiene una mejoría, sigue en el CTI. Pero ya está consciente, habla y está estable, que eso es importante, o sea que tuvo una mejoría. La investigación está, lo que podemos decir, está bastante avanzada, ¿tá? Tenemos varias líneas de investigación, tenemos elementos testimoniales, probatorios y científicos que nos ayudan y nos hacen ver que en poco tiempo tendremos buenos resultados. ¿La moto apareció que era robada? La moto que apareció era robada y también, bueno, estamos investigando la participación que tuvo en el hecho. O sea que en ese sentido. El que estaba en la moto, digamos, esperando. El que estaba esperando en la moto. La moto como la que fueron al lugar, porque ellos esperaron, alguno se quedó a unos 30 metros de la rapiña y se dieron en la fuga en esa misma moto, que después apareció. Y en virtud de ello se hicieron, bueno, se verificó con respecto a la moto todos los elementos, se perició la moto, se enviaron elementos que se recogieron del lugar a Montevideo para que lo analicen. Y estamos esperando la prueba científica con respecto a eso. Y también, bueno, un hecho trágico. La verdad que lamentamos mucho por la familia y por lo que sucedió en una fecha tan especial. El muchacho estaba en el Salto Penitente, en lo que es como una lagunita ahí que le dicen La Olla. Estaba él con su pareja y amigos, estaban descansando y en un momento determinado él se acercó a la orilla, resbaló la piedra, cayó al agua y se fue, no pudo subir, mantenerse a flote y los que estaban allí se tiraron al agua, trataron de sacarlo y no pudieron. Por supuesto que nosotros tomamos conocimiento, concurrimos al lugar en forma inmediata, se le dio participación a bomberos, fue bombero en la primera instancia en la tarde, con los elementos que ellos poseían, no se pudo ubicar en ese momento, se hicieron coordinaciones con la Armada Nacional, con el sector de buceo de la Armada Nacional, que vinieron al otro día a primera hora, con los elementos que ellos tienen, y en 30-40 minutos fue ubicada la persona sin vida. En todo momento se tuvo contacto con los familiares, se hicieron todas las coordinaciones y bueno, tuvimos el gran apoyo de la Armada Nacional, que desde Montevideo se desplazaron hasta acá en forma urgente, primera hora el domingo ya estaban acá y bueno, en cuestión de 30-40 minutos ya lograron sacar el cuerpo sin vida de este muchacho. Ese lugar pesa dimensiones bastante chicas y bastante profundo. Sí. Por lo que nos dijeron los buzos que estuvieron allí, que fueron los que bajaron al agua, los que estuvieron, nos explicaron, bueno, que el fondo es rocoso, tiene muchas irregularidades, hay rocas que una están encima de la otra, o sea que es un lugar peligroso, y que hay sectores que van de los 2 metros en las orillas y otros sectores que van entre 6 y llega a 8 metros. O sea que estamos hablando que es un lugar que de dimensión es chico, ¿no? Porque uno lo mira, no es grande, es chico, no hay olas, es totalmente plano, liviano. Uno dice, bueno, no hay tanto peligro, pero después que uno, la gente entendida o que bajó ahí nos dio esas explicaciones, es un lugar para tener cuidado, ¿no? Estamos hablando de una persona de 27 años, deportista, o sea que con un nivel físico muy alto, de alta competición, que le pasó eso, o sea que es un lugar para tener cuidado.